cuentos va a empezar. Muchas historias en los libros hallarás. El laberinto de los cuentos ya está aquí, con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer, a imaginar. El laberinto va a empezar. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Esta es mi guarida. Este es mi rincón. Siéntate, por favor. Ah, ¿prefieres sentarte acá? ¿O prefieres sentarte en este sillón? Por favor. ¿No? ¿Está bien ahí? Gracias. Bienvenido. Ah, ¿el piano? Ah, es de mi abuelo. Sí. Los cuidaba mucho. ¿Yo? Pues sí, algo, pero prefiero no. Me gusta más contar cuentos. ¿En serio? No, vamos. Es que no soy muy bueno. Gracias, gracias. ¿Te gustó? ¿En serio? Muchas gracias. Por favor, gracias de nada. Por favor, gracias de nada. Son las palabras que no debes olvidar. ¿Ya te las enseñaron? Ah, te las voy a enseñar. ¿Cómo se piden las cosas? De Alonso Núñez y Valeria Gallo. ¿Cómo se piden las cosas? Soy la madre de Lucía, una niña de verdad, que no dice por favor, ni de noche ni de día. ¿A quién se parecerá? Solo dice, dame eso, dame un plato, dame un hueso, dame un dulce, dame un peso. Pero nunca por favor, nunca nada por favor, nunca nada, nunca nada, nunca nada por favor. Una tarde de visita en la casa de su tía, la vergüenza fue mayor cuando quiso ver Lucía el sombrero de un señor. ¡Quiero ver ese sombrero!, dijo Bárbara y mandona. No se pide así la cosa, respondió el caballero. ¡Quiero ver ese sombrero!, repitió y se puso roja. No se pide así la cosa, respondió el caballero. ¡Quiero ver ese sombrero!, remató y se echó a la alfombra. No se pide así la cosa, respondió el caballero. Nunca dijo por favor. Nunca, nunca, por favor. Y a pesar del berrinchazo, sin sombrero se quedó. Sin embargo, cierto día en la escuela vio a Nabor, un niñote cachetón que las cosas no pedía nunca, nunca, por favor. El escuincle en el recreo se portaba así de feo. ¡Dame fruta! ¡Dame jugo! ¡Dame papas! ¡Dame torta! Soy Nabor y no me importa decir nunca, por favor. Nunca nada, por favor. Nunca nada, nunca nada, nunca nada, por favor. ¿Así me veré también?, se preguntaba Lucía. Desde luego, no quería parecerse al monstruo aquel. Llegando a su casa ese día, Lucía triste decía, soy igualita a Nabor, ayúdame, por favor. Pues has empezado bien pidiéndolo por favor. Tendremos esa lección y la de gracias también. Por favor es la manera educada y respetuosa de pedir alguna cosa. Si no dices por favor, pensará de ti cualquiera que malcriada, qué grosera, niña lépera de veras. O peor, como Nabor. Es muy fácil la lección. Siempre todo por favor. Siempre todo por favor. Siempre todo, siempre todo, siempre todo por favor. Y después de por favor, cuando obtienes lo que quieres, dices gracias. Siempre gracias. Digo gracias, muchas gracias. Yo digo, aquí de nada. Hija mía, por favor, repitamos la lección. ¿Cómo se piden las cosas? ¿Cómo, cómo? Por favor. ¿Y qué se dice después? ¿Cómo qué? Se dice gracias. ¿Y qué digo yo al final? Dices de nada, mamá. Por favor, gracias, de nada. ¿Qué niña más educada? ¿A quién se parecerá?
pero hay que ser siempre amable con los demás. Siempre, siempre, siempre. Pero si algunas veces dan ganas de no ser amable, es cansado ser amable siempre. Sí, eso es cierto. Hay veces que uno está con un humor que no da para ser amable. Como cuando estoy enojado. Pero uno puede estar enojado y después ya no. Y si no fue amable, pues algunas veces te sientes mal. Qué confusión. Tendremos que buscar la respuesta en donde están casi todas las respuestas. En los libros. Strong Boy, la playera de poder, de Ilya Green. Hoy, Olga se puso su playera Strong Boy. Una playera Strong Boy es una playera de poder. Y como no hay más que una en el mundo, Olga es la única que tiene la fuerza de la playera. Gracias a su playera Strong Boy, Olga puede levantar una tetera japonesa fácil. Y también hace karate. Pero sobre todo, ella puede ser la jefa de todos los demás. Dirigirlos y darles órdenes. A los otros no les toma mucho tiempo obedecer a la fuerza. Pero de repente, el gato trae un helado de fresa. Y tiene puesta exactamente la misma playera Strong Boy que Olga. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Todo el mundo exclama, ¡wow! ¡Una playera Strong Boy! ¿Dónde la conseguiste? Excepto Olga, que está emberrinchada. El gato responde, ¡ah, pues el vendedor de helados las regala cuando compras un helado de fresa! Entonces, como es de esperarse, todos los demás van con el vendedor de helados de fresa y regresan con playeras Strong Boy. Ahora todos los demás tienen la misma playera de poder que Olga. Y como todo mundo de pronto es un jefe, ya no hay a quien ordenar. Olga, que ya no se berrinche desde hace unos 2 minutos, tiene una idea. Solo debemos encontrar a alguien que no tenga una playera Strong Boy para darle órdenes. ¡Ah, sí! ¡Qué buena idea! ¿Pero quién? ¿Pero quién? No le diremos en dónde conseguir las playeras Strong Boy. El pájaro no tiene una playera Strong Boy. Por supuesto, ya que es demasiado pequeño y el vendedor de helados no tenía talla pájaro. Todo mundo le ordena al mismo tiempo. De repente, nadie entiende nada. Bueno, somos demasiados para darle órdenes a un solo pájaro. Mejor que él elija a uno de nosotros como jefe, dice Ana. Todo el mundo está de acuerdo, pero el pájaro no quiere. No, yo no quiero, jefe. Vamos, ándale. Mira, yo soy quien debes elegir. A mí seré una jefa muy gentil y además soy la mejor. Psst, psst. Oye, ¿me eliges? Te daré migajas de papitas, le dijo el gato. Todo el mundo empieza a enojarse. Por suerte, las hormigas, que no se han enterado de lo que pasó, traen una buena noticia. ¡Terminamos la piscina, jefa! ¡Hurra! Eso alivia el ambiente. Y todo mundo se desviste para darse un chapuzón en la nueva piscina. Gulp, dice el pájaro, estuvo cerca. Pero, ¿y esa minúscula piscina? Bueno, hay muchas formas de portarse mal. Y a veces los que se portan mal ni siquiera se dan cuenta. ¿Será porque siempre están enojados? Ah, tengo un cuento que habla precisamente de eso. Te lo voy a mostrar. Santa versus los vampiros y los hombres lobo. Cuando veas estas dos letras,
la B y la S quiere decir versus, que quiere decir contra. Entonces se leería Santa contra los vampiros y los hombres lobo. De F.G. Hagenbeck y Tony Sandoval. Lo que voy a contarles ocurrió 10 días antes de que cayera la última hoja del calendario. Y sí, ustedes que son inteligentes se enterarán de lo que pasó esa Navidad. Ese día, un comunicado urgente surcó los bosques oscuros, los castillos derruidos, las casas embrujadas y los sótanos aterradores, Una junta de suma importancia debía celebrarse entre los seres que habitan la noche. Esos que prefieres que se queden escondidos debajo de la cama o en lo profundo del armario. El mensaje convocaba a una reunión inmediata en el lejano castillo de Valquiria, que se encuentra en medio del bosque fantasma de árboles grotescos. En la montaña de los espectros, a un lado del cementerio al que rodean las aguas negras de un pantano. Los monstruos llegaron corriendo al llamado. Algunos murciélagos rampantes, de alas grises y ojos rojos como cerezas, sonreían con sus colmillos filosos, relucientes como cuchillos. Otros, guiados por la luna llena, se deslizaban entre las tumbas, dejando a su paso a los habitantes del cementerio temblando de miedo. Cuando todos estuvieron reunidos en el gran salón de las calaveras, una voz se elevó por todo el recinto. ¡Oh, hermanos de la noche! El día más doloroso del año se aproxima. El conde Duval, el líder de los monstruos. La Navidad llegará en unos días y todos nosotros sufriremos. Las mamás cocinarán delicias para chuparse los dedos. Los papás colocarán luces multicolores en los árboles. Y los niños jugarán con juguetes recién salidos de las cajas de regalos traídos por ese detestable ser. El conde hizo una pausa para continuar su discurso, que aplaudían con garras y alas los presentes. ¿Y ese cruel hombre se acordó de nosotros? ¡No! ¿Quién ha recibido un regalo con un hermoso listón rojo alguna Navidad? Preguntó. Todos se miraron inquisitivos, pero ninguno había recibido nunca camiones de bombero color fresa, ni pelotas nerviosas para meter gol, o risueñas muñecas de vestidos delicados, menos aún un suculento caramelo bicolor. No. Definitivamente, ni los vampiros ni los hombres lobo habían recibido nunca algún regalo en la Navidad. Y por eso nadie contestó. ¡Él es el culpable! Y por eso debe pagar, por olvidarse de nosotros. El gordo de barba no debe negarnos la felicidad que a otros da, exigió el conde. Todos lo ovacionaron gritando al mismo tiempo. ¡Atrapemos a Santa Claus! ¡Vamos a hacerle pagar cara su crueldad! Los vampiros, saboreando con anticipación su gordo cuello, propusieron chuparle la sangre hasta convertirlo en un palillo. El hombre lobo, en cambio, deseaba comérselo con croquetas para perro. No se ponían de acuerdo en lo que harían con él, pero todos coincidían en capturarlo. Un niño lobo preguntó intrigado, ¿y si sabe lucha libre? Pero ninguno le hizo caso. Mientras tanto, Santa Claus no se imaginaba el horroroso plan que se fraguaba contra él. Estaba en su casa del Polo Norte. Un lugar tan frío
que hasta los pingüinos usan bufanda. Y como era costumbre, con su inconfundible risa, Santa hacía los últimos preparativos para repartir los regalos. Como era un hombre precavido, revisaba los frenos de los renos y las luces delanteras de Rodolfo, el de la nariz roja. Cuando la hoja del calendario llegó a la Navidad, los enanos prepararon la pista para el despegue. El trineo de Santa Claus emprendió el vuelo como un gran jet. Volaría hacia todos los hogares con innumerables sorpresas. Pero cuando el trineo se internó en la niebla del bosque fantasma, los renos sintieron miedo. Algo olía mal en ese lugar y no era ninguno de ellos. Por sorpresa, Santa Claus fue atacado. El primer asalto fue terrible. Gárgolas, arpías y murciélagos le arrancaron la bolsa. Santa trató de evitarlo, pero los vampiros le sujetaron violentamente. El trineo cayó a tierra sin control en medio del cementerio espectral. De las tumbas llenas de musgo, de los sarcófagos empolvados, de las chacas pantanosas, de todos lados salieron sus atacantes, furiosos con el gordito de barbas, pues nunca habían recibido un regalo. No había escapatoria, todo estaba acabado. Esa noche, los niños no recibirían sus juguetes. Esa idea enojó tanto a Santa que decidió pelear. Y los golpeó. Los pateó. Y hasta una llave de lucha libre les colocó. ¡No! 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 Porque todos sabemos que Santa Claus está gordo. Pero lo que pocos saben es que al gordito le gusta hacer ejercicio para tener buena salud. Y lo que casi nadie sabe es que va al gimnasio a practicar lucha libre con el conejo de Pascua, que usa una máscara blanca y roja. Cuando ya no quedó un vampiro ni un hombre lobo en pie, Santa Claus sujetó al conde Duval. Sacudiéndolo como un muñeco de trapo. ¿Por qué ustedes, monstruos de la oscuridad, han decidido atacarme? ¿Qué tan grande es mi mal para merecer su enojo? El adolorido vampiro contestó: es que nunca nos traes regalos de Navidad. Y Santa Claus le regaló una de sus carcajadas. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Qué tanto alegran la Navidad! Pues claro que no les he traído regalos, exclamó con una sonrisa. ¡Ho, ho! Yo solo traigo presentes a los que se portan bien. Los hombres lobo y los vampiros nunca lo hacen. Por eso no merecen recibir regalos. Oh, se hizo el silencio entre los monstruos. Nadie se movió. Apenados, dejaron que Santa Claus subiera a su trineo para que esa noche todos los niños recibieran sus regalos a tiempo. Esta historia podría terminar aquí, pero no termina así. Antes del amanecer, cuando ya había terminado sus deberes, Santa Claus festejó la Navidad en el castillo de Valquiria. ¿Eh? Ahí los enanos sirvieron sangría a los vampiros. Y los pingüinos barbacoa a los hombres lobo. Todos rieron y comieron alegres mientras hablaban de lucha libre. Los vampiros y los hombres lobo prometieron que el siguiente año se portarían bien. Y ustedes, que son inteligentes, saben que lo harán. Pues si no lo hacen, no recibirán ningún regalo. Ni siquiera un huesito para roer.
Ah, hola. Estoy aquí arreglando mis libros. Acomodándolos. Porque acomodar los libros es señal de orden. Habla de nosotros bien, no como los que se portan mal. Unos porque se enojan, otros porque tienen hambre. El caso es que se portan mal. Como el cuento de hoy. El Coyote Tonto, de Felipe Garrido. Es una serie de cuentos. Y adentro hay uno increíble que se llama El Coyote en el Huerto. Una vez, el coyote andaba flaco, flaco, porque le había ido muy mal en sus correrías y no lograba cazar ni siquiera una lagartija. Iba por el campo desesperado cuando vio pasar al conejo gordo y bien calientito en su abrigo blanco. El coyote sintió que el corazón se le desbocaba. Y Dios sabe de dónde habrá sacado fuerzas, pero el caso es que correteó al conejo hasta que lo acorraló contra una barda de piedra. Esta vez no te me escapas, gritó el coyote, resoplando mientras se le hacía agua el hocico. Espera, espera, coyotito, le dijo el conejo. ¿Por qué estás tan agitado? ¿Qué te pasa? Estoy muerto de hambre, contestó el coyote. En cambio tú, mira cómo estás. Sano, bien comido, con cara de contento. Tú puedes estar igual, respondió el conejo. Te voy a enseñar de dónde tomo yo mis comidas para que tú puedas hacer lo mismo. Desde lo alto de un cerrito, el conejo le mostró al coyote un huerto maravilloso y le explicó por dónde podía entrar. Le dijo también que tuviera mucho cuidado, porque si el dueño y sus peones lo atrapaban, sin lugar a dudas lo iban a matar. El coyote estaba de lo más agradecido. Le dio un abrazo al conejo y sin pensarlo más, salió corriendo hacia el huerto, decidido a comerse las hortalizas. La barda era muy alta y muy fuerte. Pero ahí donde había dicho el conejo, el coyote encontró una rendija y se escurrió por ella. ¡Qué lugar maravilloso!, pensó el coyote. Tanta hambre tenía que todo le pareció espléndido. Las coliflores, y las calabazas, las zanahorias, y los chícharos, y los pepinos. Los rábanos le picaron un poco, pero se calmó el ardor hincándole el diente a las lechugas, los tomates, y los nabos. 3 días pasó comiendo como desesperado y durmiendo como bendito. El cuarto día oyó que llegaba el dueño del huerto con sus peones y se asustó muchísimo, pues recordó lo que le había dicho el conejo. Si lo veían, de seguro iban a matarlo. Corrió a la rendija por donde había entrado. Pero ahora estaba tan gordo como el conejo que no pudo escurrirse por allí. Una semana pasó escondiéndose en el huerto, mientras los hombres maldecían a los topos, pues creían que ellos eran los culpables de los destrozos. Después de esa semana en que no volvió a probar bocado, el coyote estaba otra vez en los puros huesos y pudo escaparse. ¡Pobrecito de mí!, decía mientras iba corriendo a todo lo que le daban las patas. ¿De qué me sirvió entrar a ese huerto maravilloso si otra vez estoy flaco y hambreado? ¿Ya ves? Aunque el coyote estaba flaco y hambreado, robarle la comida a los demás nunca está bien.